entero. Lo que se pretende también es aplicar un poco el ecoturismo y hacer un... Preparado, vamos a empezar. Toma uno. Lo que hoy hay habichuelas salteadas con jamón de las cogidas esta mañana por mí. También les invito, si quieren ir a comer, un poquito empieza a gustarte cuando tú plantas un millo, lo ves que nace y crece y te comes la piña o cualquier otra hortaliza, de por sí vas aprendiendo. De árboles frutales, perales, manzaneros, aguacateros, higueras, limoneros, naranjeros, todo eso, salgo de la puerta de mi casa y ya los tengo allí. Hay que felicitar a los profesores, a los tutores y a todas estas madres que han permitido que sus niños vengan a empezar a conocer lo que es el campo, que se está perdiendo mucho, que hay muchas cosas bonitas que aprender en el campo, que se han perdido tradiciones que hay que recuperarlas. Están comiendo, le están dando comida a sus hijos que no saben lo que están comiendo. Dedíquenle tiempo al campo, sáquenlos al campo cada vez que tengan un ratito y no lo dejen tanto tiempo con la maquinita, que el campo da cosas preciosas. Cuando ustedes planten un millo, lo vean crecer, nacer, una calabacera, y se coman los calabacinos, verán que les sabe mucho más y saben lo que se están comiendo. No es mal. Do you like terror? Terror es bonito. Me gusta mucho porque para mí es muy tradicional. ¿Y por qué no han venido aquí? Pues porque hacía súper buen tiempo, en Madrid hace un tiempo muy malo y además teníamos puente. Claro, hoy no hemos trabajado y hemos venido a conocer Teror porque es un pueblecito de montaña que nos habían dicho que merecía muchísimo la pena y que estaba en un entorno muy muy bonito. De su territorio protegido y efectivamente sí, aquí existe por ejemplo lo que es el Parque Rural de Odorama, la Reserva Natural Especial de los Tilos, lo que es también el Parque Rural de Montañón Negro, o sea que contamos con varias zonas declaradas espacios naturales. Muy conocido como la Villa Verde, entonces pues aquí habita la cabaña ganadera más grande de Gran Canaria, entonces pues aquí hay una actividad, este municipio eminentemente agrícola y ganadero. ¡Corten! ¡Peluquería y maquillaje, por favor! ¿Holgorio? También que nos convirtamos hoy en amigos y me llamen también pues Poli Suárez. Si no estamos, ya digo, pues potenciando ese turismo rural, ese turismo de naturaleza que... Ah, perdona, no te entendí, Carla, discúlpame. Y artesanos de todo tipo, ya artesanos reposteros, artesanos también pues de calado, el calado típico de Gran Canaria, también pues cestería, ebanistería. ¿Qué hacemos nosotros para proteger nuestro medio ambiente? Pues distintas acciones de reforestación en esos espacios naturales que tiene el municipio, el mantener ahorro energético. Toda la luminaria que ustedes ven en las calles, un ahorro energético de 700 y pico mil largos kilovatios, más un ahorro presupuestario en el ayuntamiento de más de 100.000 euros anuales. Esa es secreta de los suspiros de Moya. ¿Es secreta? Es secreta, no la puedo decir. Chile.
qué es la aldea? La aldea es un pueblo y los canarios. ¿Cómo es la fiesta del charco? Cuéntanos cómo es la fiesta del charco. Es que hay un concurso de que el que pesque el pez más grande gana. Ah, ¿y cómo se coloca la gente? ¿Tú sabes, Ana? Por alrededor del charco, y cuando suena un volador, se tiran todos al charco. Se tiran todos al charco cuando suena el volador. ¿Y la gente cuando sale del charco sale limpia? No. ¿Cómo sale? Cuéntanos cómo sale la Muy gente. Sucia. ¿Sucia? ¿De qué color? Marrón, porque madrón. Tiene barro. Barro. ¡Acción! Y vivo en Teotihuacán. Buenos días, con otra sorpresa me presento. Soy Inés, tengo 10 años. José Gonzalo Ortiz, de profesión panadero. Muy bien, don panadero. Es un placer contar con usted. ¿Cuánto cuesta un pan de puño? 40 centavos. ¿Y cuánto pesa? 100 gramos. Muy fácil, una explicación muy fácil. Bueno, quedarte dormido y se quema el pan. De las prisas apartado, me dicen aplatanado, y quizás tengan razón. Somos la cara sonriente de un proyecto colaborativo de Save Salvador Manrique de Lara. Su papel es aquí. Su tarjeta. Pues sí, y además le tengo muchísimo cariño a ese colegio. 100%. Completo toda la plaza. Y yo recuerdo de niño un escándalo de pájaros, toda la noche piando. Muchísimos pájaros. Todo esto es un escándalo que tiene. Aquí el carnaval en Agüime es muy serio. Aquí se lo toma muy en serio toda la familia. Vamos a Agüime, vuelvo a cantar, porque en mi pueblo quiero soñar. Vamos a Agüime, vuelvo a cantar, porque en mi pueblo quiero soñar. A Villa de Agüimes yo me quisiera quedar, tierra mía, cuna santa, donde el sol me vio nacer. Vivo cuando el sol de la mañana se cuela por mi ventana y me canta su canción. Vivo para los fines de semana, porque no me da la gana morirme del corazón. Vivo de las prisas apartado, me dicen aplatanado, y quizás tengan razón, pero usted.
si yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor. Vivo porque Dios me lo permite y no hay razón que limite al hombre su libertad. Vivo alejado de las penas y me voy a las verbenas a cumplir su voluntad. Vivo en un archipiélago donde tocas el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren.